nosotros aquí hacemos la pistola Jericó. Y esa pistola, las partes más importantes de esa arma las hacíamos nosotros. Primero entender que la Jericó es israelita y que la Jericó terminó siendo lo que nos motivó para entrar a hacer la Córdoba. En la Córdoba estamos recogiendo toda nuestra experiencia y hemos asumido el análisis, el estudio de 14 armas. Entonces estamos haciendo un arma que desde mi punto de vista es superior. Tenemos la característica que es 100% ambidiestra, que la ergonomía del arma se puede modificar, eso no lo tiene la Jericó. Es un arma con implementación de polímeros de alta ingeniería, que eso básicamente se traduce en peso, sin sacrificar calidad. Estamos trabajando polímeros con unas características que van, digamos, direccionadas a las que nos pueden dar los aluminios, de ahí que podamos tener muy buenas características en el diseño. Lo que quisimos en este diseño fue que todas las virtudes de muchos modelos que analizamos fueran integrados en esta arma sin copiar ningún funcionamiento, pero básicamente el principio de un arma semiautomática es el mismo. Tiene tres complementos de empuñadura con el que uno puede modificar la ergonomía del arma de acuerdo al usuario. Todo el mecanismo de disparo es independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Que el armazón no pasa a ser una pieza importante, sino una pieza de recambio. Para nosotros la Córdoba, y desde su diseño, y lo que estamos haciendo ahora, es que la estamos queriendo llevar como si fuera un Rolls Royce, hecho a mano, a pedido. Un arma hecha por colombianos, con materia prima colombiana, todo hecho por colombianos, y la ganancia también, toda será colombiana.